O pasamos la palabra ahora a Joseph Donnelly, de Caritas Internacional. Buenas tardes, excelentísimas señoras y señores, queridos colegas aquí en la sala. Caritas Internacional es una confederación global de 165 miembros nacionales que trabaja en 200 países y territorios en las últimas 7 décadas. 1,5 millones de voluntarios y de personal, y estamos muy presentes en Venezuela también. El modelo de Caritas Venezuela nos ayuda a ayudar. Hay 30,5 millones de personas en Venezuela. Se enfrenta a una situación muy difícil. Los precios del petróleo están bajos y hay una crisis alimentaria. Necesitamos abordar las necesidades emergentes que afectan a una buena parte de la población, sobre todo por lo que se refiere al acceso a los productos y servicios básicos. Esta dinámica complicada hace que la situación en Venezuela sea peor, llevando a la población a que no tengan acceso a la alimentación, atención médica o servicios básicos. Y esto lleva a que se sientan desatendidos. Según estudios de las universidades reconocidas, el 82% de los venezolanos vive en la pobreza. La inflación anual acumulada de los últimos 12 meses llega a 1.081%, la más alta del mundo. Y el Instituto de Estudios Superiores de Administración prevé un incremento de 4.700% el año que viene. La salud se deteriora por la falta grave, en torno al 90%, y también la falta de acceso a productos farmacéuticos. Esta situación ha llevado a toda una panoplia de enfermedades que pensaban haber erradicado, como por ejemplo la malaria, la difteria y la tuberculosis. Los precios de los alimentos se han incrementado en un 650%. Solo 4 millones de personas, de los 31,5 en total, pueden comer dos veces al día, y el 68% de las familias han tenido que recurrir a estrategias de supervivencia, como la búsqueda de comida y la prostitución para adquirir alimentos. Los padres permiten a los niños que duerman más y que no vayan a la escuela. Los familiares más mayores no comen para poder alimentar a los niños, y las familias se están desmembrando mientras que los padres mandan a los niños a otros familiares para mejorar la situación. Los consultores de Cáritas sugieren que la falta de alimentación por la falta de producción en el país y el cierre de más de 500 empresas solamente podrá superarse después de una década de esfuerzos sostenidos en Venezuela. La población también se enfrenta a problemas por lo que se refiere al acceso al agua potable. Allá donde hay sistemas públicos, el gobierno corta el agua prácticamente durante días. Una sequía en 2016 llevó a una falta de agua importante, exacerbada por una mala gestión del gobierno. Las familias rurales tienen problemas para encontrar combustible o cloro para tratar el agua una vez que la encuentran. La electricidad también es un recurso inestable. El gobierno prácticamente realiza apagones a diario para poder ahorrar. Caritas Venezuela informa de que más de 4 millones de personas han abandonado el país. El Observatorio Venezolano para la Violencia informa de 28.000 víctimas de homicidio en 2016, convirtiéndolo en el segundo país más violento en Sudamérica. Protestas frecuentes y violentas han llevado a que se imponga un toque de queda a las 6 de la tarde, un toque de queda no oficial. Al menos 140 manifestantes han muerto en choques con las Fuerzas Armadas entre abril y junio de 2017, y Cáritas describe al país como un estado fallido, cuyo gobierno no tiene la capacidad de prestar los servicios básicos y el bienestar para sus ciudadanos, sobre todo para los niños y los adolescentes. Según los datos oficiales más recientes, el Ministerio para el Poder del Pueblo y la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición, en 2012 aproximadamente el 13% de los niños padecían malnutrición crónica y un 3% padecían malnutrición aguda, con una tendencia al alza desde el 2009. Aunque no hay información oficial actualizada, el gobierno y otros responsables de la administración pública y de la sociedad han identificado grupos afectados por la desnutrición en distintos grados y tiempos.
Caritas Venezuela ha instalado un sistema de supervisión único para la malnutrición de los niños en los municipios más pobres del país, activando unos lugares para las mediciones antropométricas y para evaluar la seguridad alimentaria de la familia. Se llama Sistema Saman. El sistema le permite a Caritas conocer el alcance y la intensidad del daño nutricional en estos municipios y detectar si las niñas y los niños que pudieran tener algún tipo de complemento a su alimentación y terapia, qué mejora podrían obtener. Basándose en el primer informe del sistema en noviembre-octubre de 2016, se detectó que la desnutrición aguda global en niños menores de 5 llegaba al 9%. Ahora estamos en un 15%. Resulta muy importante seguir de cerca la situación humanitaria de todas las personas en Venezuela e intervenir para ayudar a Venezuela a asumir su responsabilidad de atención por su pueblo. Caritas Internationalis muestra su disposición para acompañar a Caritas Venezuela y reforzar su implicación y así llegar a los más desposeídos y vulnerables para que nadie quede atrás. Se necesita el apoyo fundamental de la comunidad internacional para poder cumplir con esta tarea. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Mr. Donnelly, and we will now turn it over to Julio.